Bienvenidos a la actualización de noticias de casanareonline.co. Soy Patricia Villa Ana y los estaré acompañando en este espacio informativo. Concejal Leonardo Infante apeló sentencia sobre legalidad de plan parcial a Alameda Marta Mojica en Yopal. El concejal Infante ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que negó las pretensiones de su demanda de nulidad simple contra el decreto 213 de 2023, que adopta el proyecto de vivienda Yopal-Casanare. En su apelación, Infante Tobar argumenta que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente las causales de nulidad expuestas en la demanda original. El demandante sostiene que el proyecto incumple varios artículos del Plan de Ordenamiento Territorial de Yopal, incluyendo la falta de un macroproyecto previo para la zona de expansión y la ausencia de un plan maestro de acueducto y alcantarillado. Uno de los puntos más controvertidos es la supuesta falta de viabilidad técnica del proyecto. Según Infante Tobar, existe un concepto desfavorable de la aeronáutica civil sobre la ubicación de una planta de tratamiento de aguas residuales cerca de una radioayuda para la navegación aérea. El demandante alega que este documento crucial no fue considerado en el proceso. Además, el recurso de apelación cuestiona la validez de varios documentos presentados por la Alcaldía de Yopal durante el juicio, sugiriendo posibles irregularidades en su presentación y contenido. El caso ha generado debate sobre el desarrollo urbano de Yopal y la transparencia en los procesos de planificación. La decisión del Tribunal Administrativo de Casanare será clave para determinar el futuro del proyecto Alameda Marta Mojica y podría sentar un precedente importante para futuros planes urbanísticos en la región. La comunidad le ha cuestionado al concejal Infante porque no trata con la misma vehemencia proyectos como Villa David, que luego de una década, aún hay predios sin escrituras ni servicios públicos, o Torres de San Marcos, donde al parecer, entregaron esos inmuebles a una gran cantidad de personas que ya eran propietarias de otros inmuebles. Proyectos que fueron entregados por sus aliados políticos. Iniciamos nuestro proceso de matrículas. Queremos invitarte a que te acerques a cualquiera de nuestras sedes y resuelvas todas las inquietudes que tengas sobre más de los 22 programas técnicos laborales que tenemos para ti. Recuerda que tenemos convenios empresariales, créditos de financiación y flexibilidad en el horario. Acércate, visítanos y resuelve cada una de tus dudas. Recuerda que Fundetec sí te enseña. ¿Cómo desaparecer 31 taxis, 15 caballos de paso fino y 31 relojes de alta gama? Pregunten en la SAE. La Contraloría General de la República ha revelado un escándalo de proporciones alarmantes en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco. Una auditoría financiera ha sacado a la luz 20 hallazgos fiscales por un valor que supera los 28 mil millones, además de 4 hallazgos con presunta incidencia penal y 30 con presunto alcance disciplinario. Entre las irregularidades más llamativas se encuentra la misteriosa desaparición de 69 relojes de lujo, valorados en 1.302 millones. Este caso es particularmente grave, ya que existe una orden judicial para la devolución de estos bienes a su propietario original. Otro caso escandaloso involucra la venta de 15 caballos de paso fino por debajo de su valor comercial, resultando en una pérdida de 99 millones de pesos para el Estado. Además, 31 taxis bajo custodia de la SAE han desaparecido, representando un daño patrimonial de 1.850 millones de pesos aproximadamente. La auditoría también reveló problemas en la administración de bienes inmuebles. De los 33.109 inmuebles administrados por la SAE, el 45.4% está ocupado irregularmente. En las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla, se determinaron 9 hallazgos fiscales por valor de 16.150 millones de pesos, relacionados con estas ocupaciones irregulares. La Contraloría señaló que la SAE ha fallado en la actualización de cánones de arrendamiento, el pago de servicios públicos y cuotas de administración, y en mantener pólizas de seguro vigentes para los inmuebles arrendados. En la sede principal de la SAE, se observó un incremento injustificado en el valor del contrato de arrendamiento, resultando en un presunto detrimento patrimonial de 2.400 millones. A pesar de estas graves fallas en la gestión, la SAE ha aprobado comisiones a sus funcionarios desde 2021 por un valor de 6.590 millones de pesos, basadas en supuestos cumplimientos de metas de comercialización y arrendamientos. Prepárate, porque en este 2024, con un Nissan Hill, elevas tu nivel. Recibe un 30% de descuento por ser el mejor IFES de tu colegio.
un 20% de descuento si eres técnico o tecnólogo, si haces parte de alguna liga deportiva, si haces parte de alguna comunidad especial o si ingresas al mismo tiempo con algún integrante de tu núcleo familiar. Y un 15% de descuento si tienes familiares unisangilistas o si deseas homologar con nosotros. ¡Inscríbete ya! Aplican términos y condiciones. Unisangil, vigilada mi educación. Levantado el bloqueo en la vía La Salina. En una reunión que arrojó resultados positivos, el gobernador de Casanare, junto con funcionarios de Envías y el alcalde de La Salina, lograron levantar oficialmente el bloqueo de la vía que había sido realizado por la comunidad. La vía La Salina, que conecta los tramos de Hato Corozal y Sácama, ahora está habilitada para el tránsito, permitiendo la comunicación con el norte de Boyacá y, desde allí, hacia el centro del país. A pesar de la reapertura, es importante destacar que la condición de la vía sigue siendo crítica. La comunidad, como gesto de buena voluntad, decidió levantar las manifestaciones que mantenían cerrada la vía durante casi una semana. Además, se acordó una reunión próxima con Envías y el Gobierno Nacional para establecer los tramos a intervenir en el proyecto de la Ruta Libertadora. Se han definido algunos tramos críticos para intervención conjunta, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial. Veolia. Renovando el mundo. Veolia. Renovando el mundo. En Casanare Online te invitamos a unirte al grupo de WhatsApp Reportero Ciudadano. Aquí seremos tu voz y juntos podemos llevar tu mensaje donde debe ser escuchado. Escanea el código QR que ves en pantalla o búscalo en nuestro sitio web o en nuestras publicaciones en redes sociales. Casanare Online, noticias de verdad. 4 individuos judicializados por violencia intrafamiliar agravada. La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la judicialización de Andrés Ñuta Sanabria, Herbem Adrián Telles Rojas, Elkin Yesid Cárdenas Higuera y Euder Antonio Jiménez Urueña, quienes enfrentan cargos relacionados con violencia intrafamiliar. Según las investigaciones, las víctimas habrían sufrido agresiones físicas y heridas causadas por armas cortopunzantes, resultando en incapacidades médicas. Andrés Ñuta Sanabria, de 19 años, presuntamente agredió a su tío de 47 años, causándole una herida en la cabeza con una piedra. Por otro lado, Herbem Adrián Telles Rojas, Auken Yacer Cárdenas Higuera y Euder Antonio Jiménez Urueña habrían acosado a sus parejas sentimentales utilizando redes sociales. Los mensajes enviados en cada caso incluían amenazas de muerte dirigidas a las víctimas o sus familiares. Los 4 procesados enfrentan cargos por violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar agravada, aunque ninguno de ellos aceptó los cargos. Contáctenos a través de los botones de WhatsApp ubicados en nuestra página web principal y en nuestras páginas de Facebook Casanare Online y Prensa Casanare Online. Volvieron las chuzadas ilegales en la Corte Constitucional. En respuesta a la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de los magistrados de la Corte Constitucional, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, informó que tomó medidas al respecto. En el transcurso de la semana, la Fiscalía recibió la denuncia y ordenó iniciar una investigación exhaustiva a través de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación ya ha ordenado abrir una investigación para esclarecer los hechos. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar advirtió que su teléfono celular estaba siendo intervenido ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado. La Fiscal General ha movilizado todos los recursos disponibles para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos. El objetivo es establecer los alcances y el impacto de esta delicada situación que fue denunciada el pasado miércoles. La política de comunicación de la Fiscalía se basa en informar a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente, garantizando igualdad de acceso a todos los medios de comunicación. En este sentido, la entidad rechaza enfáticamente cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que pueda afectar la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes como de las investigaciones, que por naturaleza deben mantenerse reservadas. La Fiscal General también ratificó que es falso que el despacho de la Fiscal General de la Nación haya divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las acusaciones de chuzadas a magistrados, opositores y periodistas. A través de un mensaje en una red social, afirmó que, desde el primer día de su gobierno, la orden a los organismos de inteligencia fue no utilizarla contra la oposición, la prensa o las cortes.
Además, enfatizó que la inteligencia del Estado se enfoca en la persecución de crímenes graves.